¿Aló? ¿Pero qué les pasa? ¿Dónde están mis 10 kilos de calamares? Disculpe, ¿tendrán un par de monedas? No tenemos dinero para comer. Ayúdenos, por favor. ¿Qué están haciendo aquí estos mendigos? No se atrevan a acercarse a nuestra casa o se arrepentirán de haber venido aquí. ¡Mamá! ¡Nos vamos a quedar sin comer otra vez! Ok, tranquila. Se me ocurre una idea. ¿Te fijaste que esa señora tenía un anillo de diamantes? Pues sí. Un anillo así es difícil de pasar desapercibido. ¡Rápido! ¡Corre hacia ellos e intenta robártelo! Todo depende de nuestra hija. Sí, eso no fue lo que yo pedí. ¡Ah, por favor! ¡Tengo hambre! ¡Denme comida! ¡No! ¡Aléjate! ¡Ah, pequeña vagabunda! ¡Ya déjanos en paz! ¡Denme una monedita, por favor! ¡Hace falta más seguridad! ¡Pero qué terrible! ¡Hija, hija! ¿Qué pasó? ¡Papá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Miren! ¡Tengo el anillo! ¡Ahora! 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 ¡Por fin vamos a poder comer! ¡Vamos a casa con tus hermanos! ¡Mi diente! ¡Imposible! ¡Está demasiado duro! Estoy harta de comer pan duro. Espero que nuestros padres traigan comida. ¡Hey! ¿Qué onda, chicas? ¿Ya terminaron de desayunar? ¡Aguarda! ¿Qué es eso? ¿Es un reloj? ¿Ya viste? ¡Estás loco! ¡Nosotras muriéndonos de hambre y tú comprándote relojes! ¡Sí, eso es muy cierto! ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¡No pueden creer! ¡Chicas, tranquilas! ¡Es solo un sticker! ¿Se la creyeron en serio, tontas? ¡Hola, niños! ¿Listos para un buen banquete? ¡Hurra! ¿Tenemos comida? No, no exactamente. Tenemos un anillo muy caro que cambiaremos por algo de comida. Hija, danos el anillo. Ya voy a ver dónde está. Sí. Mamá, papá, no lo tengo. ¿Cómo que no? ¿Qué hiciste con él? Creo que se me perdió. Vaya, Eva, estamos fritos. Ya no tenemos dinero. ¿Tendremos que pasar hambre otra vez? ¡Suficiente! Ya no soporto ver a nuestros hijos sufriendo. Papá, ¿dónde nos trajiste? Niños. Y aquí cuidarán bien de ustedes. ¡Hurra! ¡Ya vamos a comer! Papá, ¿aquí viven tus amigos? Podría decirse que sí, hijita. En ese caso, hay que tocar la puerta ahora, ¿sí? Sí, vamos. ¡Adelante! ¿Dónde está papá? ¡Papá! ¿Qué onda? ¿Se fue? ¡Nos ha abandonado! Su mamá y yo queremos que estén calientitos y alimentados. Y estarán mucho mejor aquí. ¡Dejen entrar! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¿Alguien puede ayudarnos? ¿Por qué no abren? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos abandonaron? ¿Cómo han podido? ¡Estamos solitos ahora! ¡Y no podemos encontrar el camino a casa! ¡Y hace mucho frío! ¿Oh? ¡Hermanos! ¡Hermanos! ¿Esas son las huellas de nuestro papá? ¿Y qué? ¡Él nos abandonó! ¡Tenemos que volver! ¡Al menos no moriremos de frío! ¡Vamos! ¡Es mejor estar en nuestra posilga que en la calle! ¡Zack! ¿No crees que hemos cometido un error? ¿Cómo estarán los niños? Estarán bien. Los dejé en casa de unos ricos. Hola, vecinos. ¿Cómo están? ¡Oh, Cindy! ¡Muy mal! ¡Ni siquiera tenemos comida! Me lo presentía.
les traje esta canasta básica. Compártenla con los niños. Ah, bueno, tengo que trabajar. Nos vemos. ¡Zack! ¡Tenemos comida! ¡Qué bendición! Pero no están... ¡Nuestros niños! ¡No! ¡Los dejé en la casa de unos desconocidos! ¡Tengo que ir por ellos! ¡Mamá, papá, ya volvimos! ¡Pudimos encontrar el camino a casa! ¡Mis niños! ¡Qué bueno que volvieron! ¡Cindy, trajo comida! ¿Comida? ¿Dónde? ¡Miren! ¡Trajo una cesta entera! ¡Hurra! ¡Vaya, por fin estoy comiendo! ¡Aprovechen! ¡Nunca hemos tenido tanto! Ariel, no empieces. He decidido que voy a conseguir un trabajo y pronto viviremos como millonarios. ¡Hurra! ¡Hurra! Vaya, estoy tan cansada. ¿Pero qué día? ¿Ah? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Tú por qué gritas? ¡Recoge mis zapatos! Lo siento, pero mi trabajo ha terminado y tengo que irme a casa. ¡Pero si tú eres mi sirvienta! ¿Cómo te atreves a decirme a mí que no? ¡Te estoy pagando mucho! ¡Perdóneme! ¡No te perdono! ¡Y no te daré el día libre mañana! ¡Ya ponte a trabajar! ¡Por favor, déjame ir a casa! ¡Estoy cansada! ¡Por favor! ¡Llevo meses trabajando sin parar! ¡Escúchame muy bien! ¡O limpias esta casa ahora mismo! ¡O vas a pagarme una multa de $100,000 por no hacer bien tu trabajo! ¿Pero por qué? ¡Tan solo quiero descansar! ¡Trabajo para gente horrible y malvada! ¡Ya basta! Lo siento, niños, pero mamá y yo no podemos mantenerlos. ¡Papá, no me digas que vas sí, a dejar! Voy a dejarlos de nuevo en la puerta de desconocidos. Hace una semana vimos que aquí viven unos ricos y seguro les ayudarán. ¡No, papá! ¡Papá, llévanos a casa, por favor! ¡No! ¡Se merecen una vida mucho mejor! ¡Papá! ¡Ni se les ocurra volver a casa! ¡Yo se los prohíbo! ¡No tendremos una vida mejor! ¡Solo nos congelaremos aquí afuera! ¿Aquí también está cerrado? ¡Uy! ¿Está abierto? ¡Tenemos que entrar y ver si nos aceptan ahí! ¡Qué calientito está aquí! ¡Y es precioso! ¡Sin duda es una casa de ricos! Me pregunto si la tipa a la que robé el anillo vive aquí. ¡Ah! ¿Quiénes son? ¡Ay, vagabundos! Buenos días. Lamento mucho irrumpir tan bruscamente. ¡Ah! ¡Eres tú, pequeña ladrona! ¡Tú robaste mi anillo! Perdóneme, fue sin querer. Mi hermano y mis hermanas no tienen qué comer, así que por eso tomé su anillo el otro día. Perdóneme. Ah, ¿están hambrientos? ¿Son así de pobres? Sí. De acuerdo, pueden pasar. Ningún niño debería sufrir de hambre. Pero quítense esos abrigos tan feos. ¡Oh, wow! ¿Acaso nos va a dar de comer? Al menos alguien se ha apiadado de nosotros. Vamos, antes de que nos echen. ¡Guau! ¡Qué genial! Y huele a comida. Ajá, no se parece nada a nuestra vieja casa. ¿Quiénes son ustedes? No lo entiendo. Somos invitados, ¿y tú? ¡Guau! ¿Qué es ese olor? ¡Trátanos con más respeto! Será mejor que se larguen de aquí. ¡Voy a llamar a los dueños! ¡Kitty los echará enseguida! ¡Oh! ¡Estás loca! ¡Fuera de aquí ahora mismo! ¡Miss Kitty! ¡Hay unos indigentes en su casa! ¡Ay! ¡Y huelen fatal! ¡Alice, déjalos tranquilos! ¿En serio? Me dieron lástima. Solo son niños. Y su vida es muy difícil. ¿Y entonces qué hacemos?
Hay que limpiarlos y darles de comer. ¡Gracias! ¡Eres muy amable! ¡Eres nuestra salvadora! Primero vayan a darse un baño. ¡Ya llegué! ¡No quiero que se me moleste! ¡Rayos! ¿Nate ha vuelto antes? ¡No puede ser! ¿Y qué voy a hacer con ese olor? ¡Ese es Nate, odia a los pobres! ¡Y los tiene en su casa! ¡Hey! ¡Escóndanse! ¡Bajo la mesa! ¡Los va a alcanzar a oler! Bueno, yo iré a distraer a Nate y mientras tú llevas a estos niños al desván. ¡Salgan de ahí, mendigos! ¡Síganme! ¡Y no vayan a tocar nada! No lo entiendo. ¿Dónde están todos? ¿Y por qué nadie viene a recibirme? ¡Hey! ¿Acaso yo mismo tengo que colgar mi propio abrigo? ¡Uy! Cariño, ¿así que ya regresaste? Pues sí. ¿Qué no lo ves o acaso crees que soy un fantasma? Es que se suponía que ibas a volver mañana, ¿cierto? Hubo un cambio de planes. ¿Dónde está la criada? Te ayudo con tu abrigo. A ver, dámelo, ¿sí? Eso es. Muy bien. ¡Súper! ¿Pero qué es ese olor? ¿Y por qué apesta? ¿Qué es esto? ¿Acaso hay indigentes en mi casa? ¡Explícamelo de inmediato! ¡Kitty! ¡Escondí a los niños! ¡Mr. Nate no los verá! ¡Ay! ¡Alice, idiota! ¡Te voy a dar una! ¿Pero de qué niños habla? No entiendo. Cariño, lo que pasa es que yo acogí a unos niños sin hogar. ¿Pero qué? ¿Estás loca? ¿Cómo se te pudo ocurrir algo así? Bueno, es que son muy tiernos y una me robó mi anillo. ¡Ay! ¡Estoy frita! ¿Qué irá a pasar? ¡Mamá, papá! ¡Estoy en casa! ¡Chris! ¡Ve a tu cuarto! ¡Y mejor quédate ahí! ¡O esto se va a poner medio feo! ¿Pero qué sucede? ¡Mejor no me preguntes! ¿Por qué apesta tanto? Buenas tardes. ¡No me dirijas la palabra! ¡Yo no hablo con indigentes como tú! ¡Oh, cariño mío! ¡Parece que ya conociste a nuestros invitados! ¡Kitty, ¿estás loca? ¿Por qué acoges a estos niños? ¡Ya veo que el dinero te ha vuelto loca! ¡Y además has perdido la cabeza! ¡Ay, pero cariño! ¡Los acogí por una buena razón! ¿Y cuál razón? ¡Queremos saberlo! ¿Por qué razón nos dejó entrar a su casa? ¡Alice! ¡Ven aquí ahora! ¡Miss Kitty, ya llegó Chris! ¡Oye, Chris, no importa ahora! Tengo un anuncio muy importante que dar. Estos niños van a ser nuestros sirvientes. ¿Qué? ¿Qué les parece? ¡Oh, wow! ¿Eso significa que voy a tener ayudantes? Bueno, cariño, eso es una buena idea. Alice, me dijiste que estabas cansada y ahora vas a tener mucha ayuda. ¡Muchas gracias! ¡Voy a ser tan feliz! No estamos de acuerdo. Pensamos que quería ayudarnos de todo corazón. Y los voy a ayudar. No los dejaré en la calle, ¿ok? Van a vivir aquí y seguirán todas mis órdenes. ¿Entendido? ¡Déjenme de orillar! ¡Venga conmigo! Les daré esos uniformes para que trabajen. Cariño, qué gran idea, ¿no? Una casa repleta de sirvientes. Y claro, nos darán estatus. Solamente espero que no se metan en mi trabajo, porque si descubren lo que hago, estoy perdido. ¿Cómo odio a nuestro padre? Nos dejó en la casa de unos ricachones dementes. Quizás no sea tan malo. Al menos nos van a dar de comer. Y nos dieron uniformes y nos dejaron usar el baño. ¿Qué hacen aquí? ¿Quién les dijo que podían descansar? ¿Qué debemos hacer? ¡Levántense! Seguirán mis órdenes. Tendrán que quitar el polvo con esos trapos. Eva, no lo hagas. No tiene derecho a tratarnos así. Somos seres humanos y queremos que nos traten bien. ¿Necesitas que te lo repita? ¡A trabajar! O Nate les dará una lección. Bueno, pero no nos regañes. Lo entendemos y haremos cualquier trabajo. Así se habla. Por cierto, ¿dónde está la otra? Casey se está cambiando. Pues por faltar a esta reunión, tendré que castigarla. Así que díganselo a Casey. De acuerdo. Y ahora, ¡rápido! ¡Quítense de mi vista! ¡Oh, sí! Siempre había soñado con esto. Por fin voy a poder descansar. Aquí no hay nada, ni comida, ni un trozo. ¡Ay, me estoy congelando! ¡No puedo más!
Cariño, ¿estás bien? Oh, Zack, estoy preocupada por nuestros hijos. ¿Dónde están mis pequeños? Quizás también los echaron de allí. No lo creo, ya hubieran regresado como la última vez. Eso espero. No me perdonaría si les pasa algo. No te preocupes, todo va a estar bien. ¡Oh, vecinos! Hacía tiempo que no los veía. Hola. ¿Y sus hijos? ¿No mueren de hambre? No. Ellos están bien. Déjenme visitarlos. Les llevaré golosinas. No están. Y de hecho, ya nos íbamos. Adiós. Entonces voy con ustedes. Pasaremos a la tienda y luego iré a esperar a sus hijos. Están enfermos. Están en cuarentena. Nos tenemos que ir. Pero qué sospechosos. Si están enfermos, deberían estar en casa. ¡Pero qué complicado! ¡Mi vida siempre ha sido muy dura! Antes era desnutrida y ahora estoy recogiendo basura. ¿Pero qué es todo esto? ¿Y tú quién eres? ¿Qué? Yo soy Casey. ¿Y tú? Yo soy Chris. Qué extraño. ¿Por qué nunca te había visto antes en mi casa? ¿Tú vives aquí? Es que a mí y a mis hermanos. Bueno, acaban de obligarnos a todos a trabajar aquí. Somos sirvientes. Vaya, veo que mis padres se han vuelto locos. ¡Rayos! ¿Así que ellos son tus padres? Si les cuentas que yo he arrojado la basura, tendré un lío. Lo siento, tengo que trabajar. Oye, por favor, cálmate. No voy a quejarme de ti. No tengo por qué hacerlo. Deja que te ayude con eso. ¡Oh, wow! ¿Tú recoges la basura? Sí. ¿Y qué? ¿Eso te sorprende? Ya que eres rico, no deberías hacerlo. Me parece que si tus padres nos vieran ahora mismo, habría problemas. Ay, vamos, no seas ridícula. No hay nada de malo en ayudar a una chica tan frágil y hermosa. Gracias, Chris. Creo que voy a limpiar la nevera. Y comeré algo mientras nadie me ve. ¡Caray! ¡Pero cuánta comida! ¡Nunca había visto tanta comida en mi vida! ¿Qué rayos estás haciendo? ¡Buenas tardes! ¿Puedes decirme quién te dio permiso de tomar cosas de la nevera? ¡Es que tengo hambre! ¡Uy! ¿Por qué hizo eso? ¡Alice, ven aquí rápido! Sí, Mr. Ned, ¿qué sucede? Dime, ¿por qué tu ayudante estaba asaltando mi cocina? No lo sé. Tenía que limpiar el baño. ¡Tendrás una multa! ¿Por qué? Yo no tengo la culpa. No, tú no. Si no, esta niña. Y tú, Alice, si vuelve a pasar esto, a ti también te multaré. ¿Qué haces, idiota? Aquí no se roba. ¿Quieres hacerme enojar? ¡Me tengo miedo! Eva, ¿qué te pasa? ¿Quién te hizo llorar? ¡Ella es mala! ¡Cállate! ¡Y vayan a limpiar los baños! ¡Ya los limpié todos! ¡El baño de arriba y el de abajo! ¿Y los otros cuatro? ¿Se te olvidaron? ¿Tienen cuatro baños? ¡Así nunca vamos a acabar! Pues me da igual. Espero que mañana al mediodía estén relucientes. Vaya, no tenemos nada de suerte. Vente, vamos a limpiar los baños. ¿Puedo terminar mi bolillo? Termínalo, claro. ¡Está delicioso! ¡Uy, dame aunque sea un poquito! ¡Tengo el estómago vacío! Muy bien, dense prisa. Ya es hora de que duerman. Pero aún nos falta limpiar los baños. Es suficiente por hoy. No quiero que hagan ruido por la noche. Miss Kitty, ¿cuáles son las instrucciones? Sí, llévalos a su cuarto ahora. ¡Oh, wow! ¿Tendremos nuestro propio cuarto? ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Justo delante de ti! Pero ahí solo hay una reja. ¿Vamos a dormir aquí? Pero claro. Tienen que estar supervisados. Y en este cuarto será imposible que escapen. Vamos, entren de una vez. Eso es, entren. Esto es indignante. ¿Dónde están las camas? ¿Vamos a dormir parados o qué? No, claro que no. Dormirán en el suelo. Es mejor que de pie. Incluso en casa tenemos colchones. Aquí son ricos. ¿No nos pueden dar algo decente para dormir? ¡Ay, querida! La gente como tú es lo que merece.
¿Dónde está su hermana? ¡Qué sinvergüenza! Casey siempre llega tarde. Hay que castigarla. Le voy a dar una buena regañada. ¿Y qué te parece el té? Está muy bueno. Gracias, Chris. Por cierto, veo que no eres como los demás ricos. ¿Cómo? Bueno, tus padres son demasiado estrictos y malvados. Y tú eres amable. Ajá. No sé por qué rayos son así. Por cierto, ¿a qué se dedica tu padre? La verdad, yo tampoco lo sé. Es una especie de secreto. ¡Ajá! ¡Casey! ¿Con qué ahí estás? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ponte de pie cuando te hable! Tus hermanos ya fueron a acostarse y tú aquí como si nada. Bueno, solamente estaba hablando con Chris. Te prohíbo que hables con él. Eres la sirvienta y no deberías platicar. Alice, ¿quién rayos te crees y por qué le hablas así al personal? Chris, soy su supervisora. Te recuerdo que trabajas para mí, dime. ¿Te gustaría que yo te gritara? No. Solo estaba jugando. Casey, ve al primer piso con los demás. Vaya, Alice sí que alucina. Me duele la espalda. No puedo dormir en el suelo. Tengo que ir al baño. Yo no he comido nada y me está rugiendo el estómago. Chris, ¿tú qué haces aquí? Vine a traerles unas botanas. Mira, aquí tienes. Espero que lo disfruten. ¡Oh, por Dios! ¡Te lo agradezco! ¿Puedo ofrecerte algo más? No te preocupes. ¿Una Coca-Cola? ¡Eva, calla! ¡No seas aprovechada! Hasta mañana, Casey. Chicos, tenemos mucha comida. ¿Quién era ese, el jardinero? ¿Cómo crees? Es el hijo de Kitty y Nate. ¡Oh, wow! ¿También el hijo vive en esta casa? Ajá, yo lo conocí por pura casualidad. Ya veo. ¿Y por qué te trajo comida? ¿Está enamorado? ¡Ay, por favor! ¡Chris solo es amable! ¡Coman! Tenemos que limpiar esto o nos castigarán si se enteran que estuvimos comiendo. Al final, esto no es tan malo. Tenemos comida y un techo. Creo que es mejor que con nuestros pobres padres. Ok. ¿Están todos presentes? ¡Sí! ¡Oh, wow! ¡Incluso Casey! ¡Qué raro! ¿A qué se debe el placer de tenerte? ¿Pero qué demonios es esto, Kitty, ¿sucede algo? Encontré un paquete de papitas en la celda donde ellos dormían. ¿Qué? Eso no es nuestro. Confiesen de una vez, ¿de dónde salió esto? ¡O los voy a castigar a todos! ¡Empezando por Eva! ¡No la castigues a ella! ¡Fui yo quien se lo robó! ¡Y me lo comí todo! Casey, ¿qué haces? ¡No es cierto! Ellos no comieron nada. Solo fui yo. Así que castíguenme. ¡Ay, pero qué sinvergüenza! ¿Quién te crees que eres para tomar mi comida y no pedir permiso, ladronzuela? ¡Castígala ahora! ¡Muy mal, Casey! ¡Te lo buscaste! ¿Te querías saltar las reglas? ¡Pues vas a limpiar toda la casa tú sola! ¿Qué? ¡No puedes sola! ¡La casa es muy grande! ¡Calla! ¿Por dónde empiezo? Vas a empezar por el cuarto de Chris. Tuvo una fiesta hace una semana y nadie ha limpiado el cuarto aún. ¿Y ahora qué pasa? Y si te quejas, te llevaré al bosque a cortar leña. A limpiar el cuarto y listo. ¿Debo limpiar todo esto? ¡Ay, no quiero hacerlo! ¡Es imposible que yo limpie esto sola! ¿Casey? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Oh, Chris! ¡Yo estaba! ¿Estabas en mi habitación? Solo vine a limpiar la basura, pero resulta que hay demasiada. ¿Y por qué razón cierras los ojos? ¡No traes camisa! ¿Qué? ¡Que no traes camisa! ¡Casey, no entiendo lo que estás diciendo! ¡Me estás incomodando! Lo siento. Perdón, soy un tonto. ¿Podría pedirte que salgas un momento para poder limpiar aquí yo sola? Oye, hagámoslo juntos. Yo te puedo ayudar a limpiar. ¡No lo hagas! ¡Me regañarán!
Bueno, yo te protejo. Chris, ¿ya habías limpiado tu cuarto? Bueno, para ser sincero, es la primera vez. ¡Oh, por Dios! ¡Toma esto! ¡Chris, pero qué haces! Estoy jugando, ¿por qué no puedo? ¡Ah, con que sí, en ese caso! ¡Toma esto! ¡No! ¡Ah, sí! ¡Bueno, ven aquí! ¡Vecinos, ya despiértense! ¿Qué quieres? Traje pastillas para sus hijos. ¿Dónde están? ¡Vamos, levántense! ¿Qué pastillas? ¿Qué hijos? Cindy, ya vete a tu casa. Pero me dijeron que sus hijos estaban enfermos, así que vine a verlos. Cindy, ya se recuperaron todos. Y me pidieron que te dijera que eres una chismosa y que los dejaras en paz. ¡Llama a los niños! ¡Que me lo digan en mi cara! ¡Ay, Cindy! Nuestros hijos llevan un tiempo con otra familia. ¿Qué otra familia? Bueno, se los dimos a unos ricachones y no han vuelto, así que están bien. ¿Regalaron a los niños? ¿Cómo han podido? ¿Pero qué tiene? Aquí se morían de hambre. Somos malos padres. No podemos mantenerlos. Voy a llamar a la policía. Van a encerrarlos por mucho tiempo. Espera, no llames a la policía. Si no recuperan a sus hijos, voy a poner a todos los servicios de la ciudad contra ustedes. Ok, bueno. Zack irá a recuperar a los niños ahora mismo. Más le vale. Ya voy, ya voy. ¡Córrele! Bien, sirvientes, adelante. ¿Cómo odio que nos llames así? Cállate, niña, yo hablaré. ¿Y esta vez qué tendremos que hacer? Tú, tú y tú van a darle un masaje a Miss Kitty. ¡Fuchi! ¡Silencio! Kitty está cansada, necesita relajarse. ¿Cansada de estar en el sofá? Vamos, denle un masaje. ¡Ábranme! ¡Ábranme! ¿Quién demonios es ese? ¿Y por qué grita? Bueno, ya terminamos. ¡No han terminado! Ahora me van a dar un masaje a mí. ¡Vamos, vamos! ¡Regrésenme a mis niños aquí ahora mismo! ¿Tú quién rayos eres? ¡Soy su padre biológico! Yo traje a mis hijos aquí, pero recapacité y los quiero de vuelta. ¿Hablas en serio? ¡Qué bueno que mi marido no te oyó! ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Oh, cariño! ¿Así que nos oíste? ¡Ay, devuélvanme a mis niños! ¡Quiero llevármelos! Escúchame bien. ¿Quién te dio permiso para entrar a mi casa? ¿Acaso no sabes quién soy? ¡No me importa! ¡Devuélveme a mis hijos! Tus hijos son nuestros sirvientes. Y por eso no se van a ir a ninguna parte. Y no queremos volver a verte por aquí. Kitty, dile a seguridad que lo echen de aquí. Harry quedó de venir y ni de broma quiero que vea a este indigente afuera de nuestra casa. Dinero. ¡Ay, por Dios! ¡Por primera vez en mi vida tengo dinero! ¡Sí! Papá, ¿para qué es todo esto? ¿Acaso esperamos a alguien? Ajá, mi amigo va a venir. ¿Para discutir los problemas mundiales? Chris, ya deja a tu papá. Tú sabes que él tiene asuntos muy importantes que atender. Buenas tardes. ¡Oh, Harry! Amigo, siéntate, estás en tu casa. No, siempre que vengo a tu casa me recibes muy bien. Pónganse derechas y sigan mis órdenes. ¡Oh, wow! Veo que tienes muchos sirvientes. Así es, podemos pagarlos. ¿Necesitas a todos? Yo estoy buscando a alguien porque despedí a mi sirvienta y ahora no hay quien me cuide la casa. ¡Llévese a ella! ¡No la queremos! ¡Es la mejor sirvienta de todas! Ajá, es cierto. Podemos darte a Casey. ¡No! ¡Yo no quiero irme de aquí! Ella aún no entiende lo afortunada que va a hacer contigo. Solo deja que se calme y te la podrás llevar. Yo solo voy a a lavarme las manos. ¡Casey! ¡Se la van a llevar! ¡Cállate!
Casey, no quiero que te lleven. Yo te quiero aquí. ¿Qué podemos hacer? ¡Ya me han ofrecido otra casa! Solo finge que estás enferma. Yo lo arreglo. ¿Ah? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Hijo! ¿Qué te pasa? Al parecer la sirvienta se desmayó. Se ve algo pálida. Quizás sea la presión. ¿Qué pasa, acaso? ¿Intentabas darme una sirvienta enferma? Harry, claro que no. Ah, ya veo, claro. ¿Con qué esos amigos somos? ¡Bien, nuestra amistad ha terminado! ¡Sáquenla de aquí ahora mismo! ¡Quiero que la lleven a la habitación con rejas! ¡Y no la dejen salir de ahí! ¡Es muy contagiosa! Ariel, ¿cómo pudiste regalar a tus hijos? No quería regalarlos. Quería que vivieran bien. Y que no fueran pobres. Sabes que yo los habría ayudado. ¡Miren lo que tengo! ¡Cuánto dinero! ¿Y los niños? ¿Los niños? No me los quisieron dar y me dieron esto. ¡Zack! ¡Voy a llamar a la policía! ¡Idiota! ¡No trajiste a los niños! ¡Ah! ¡Qué tragedia! En cuanto vi el dinero, me olvidé de los niños. Servicios sociales y la policía no tardan en llegar y espero que te encierren de por vida. ¡Casey, despierta! ¡Ay, qué le han hecho! ¡Vamos a perder a nuestra hermanita! ¡Y nuestros padres ni siquiera lo sabrán! No, yo me siento bien. Solamente estaba fingiendo. Tenemos un plan con Chris. ¿Con Chris? ¿Qué? ¿Están listos? Sí, podemos irnos. ¡Vamos! ¿A dónde? Después se los explico, chicos. ¡Vámonos! Vamos, dense prisa. Ya no hay mucho tiempo. ¿A dónde vamos? A casa. Pueden irse. ¿En verdad? Sí, así es. Mis padres están desquiciados y ya no quiero que sufran más. Chris, gracias. Eres muy amable. Tengan cuidado. ¡Vamos! ¡Gracias! Chris, te lo agradezco de corazón. No pensaba que iba a acabar así. Por poco me regalan a otra familia. Me habría separado de mis hermanas y mi hermano. Y yo no me lo perdonaría y es por eso que te ayudé. Chris, te deseo lo mejor del mundo. Creo que nunca más volveremos a vernos. Sí, cuídate mucho. Cindy, vamos a arreglar esto. No, demasiado tarde. La policía ya viene. Ven, deben ser ellos. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Oh, wow! ¿Regresaron? ¡Mis amores! ¡Mis tesoros! ¡Ay, perdónenos! ¡Perdónenos! ¡Uy, hemos pasado por tantas cosas! Estuvimos de sirvientes. Y no podíamos escapar hasta que Chris ayudó. No sabemos lo que nos pasó a papá y a mí. No volveremos a hacerlo. Cindy, no nos des a la policía. No lo sé. Si los niños quieren quedarse con ustedes. Sí queremos, de verdad que queremos. Después de todo lo que les hicieron, preferimos estar en nuestra casa, aunque seamos pobres. ¡Los compensaremos! ¡Cindy! ¡Perdónanos tú también, por favor! Bueno, voy a detener a la policía. ¡Y yo nunca volveré a ver a Chris! Bien, aquí tienen su dinero semanal. ¡Genial! ¡Ya me lo quiero gastar todo! Oye, papá, ¿cómo es que siempre tienes tanto dinero? ¡Se escaparon! ¡Los criados se escaparon! Alice, ¿de qué estás hablando? ¡El cuarto donde estaban está vacío! ¿Qué? ¿Cómo es que lo han hecho? ¿Alguien les ayudó? Papá, por favor, ¿de qué te preocupas? Ya encontrarás a unos nuevos. ¿Tienes idea de lo que pasaría si van con la policía y les dicen algo? ¡Estamos fritos! Si la policía descubre lo que hemos hecho, será nuestro fin seguro. Ya sé lo que vamos a hacer. ¡Nos mudaremos a otra ciudad rápido! ¡Empaquen todo el dinero y el oro rápido! Rachos. Ahora no volveré a ver a Casey. Oh, vaya. Veo que tienen muchos sirvientes. ¡Ay, perdón, sirvientas! Mi amigo está un poco ciego, al parecer. ¡Te eres invisible! ¡Rachos! No podré... Chicos, vengan para acá, vengan. ¡Se ha acabado!
Tú ya sabes. ¿Una servilleta? Estoy bien, todo bien. ¡Pero me está comiendo! ¡O si no, Nate los castigará! ¡Dame a Jimmy Potter! ¡Qué día! ¡No entendemos y haremos cualquier trabajo! ¿Están listos para conocer a sus nuevos hermanos? ¡Sí! ¡Qué padre que seremos una gran familia! Yo voy a leerle mi libro de matemáticas a mi hermanita. ¿Y qué es ese ruido? ¿Son caballos? ¿Qué onda, mamá y papá? ¿Esta es nuestra nueva casa? ¡Saquemos nuestras cosas! ¿Pero qué está pasando aquí? Papá, ¿quiénes son esas personas adultas? ¿Quiénes son ustedes? Esperábamos niños del orfanato. Es que trajimos a mi mamá y a mi papá. Nos pusieron a nuestros hijos en el orfanato, pero luego nos enteramos de que los iban a adoptar, así que vinimos con ellos para que nos adopten. ¿Pueden adoptar a mis papás? ¡Porfa, porfa, porfa! Pero nosotros queríamos ser sus padres. ¡Ay, yo quiero estar con mi mamá y mi papá! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Me da lástima! Cariño, esta gente no tiene un hogar. No está bien que separemos niños de sus padres biológicos. Tienes razón. Todos pueden quedarse. ¡Hermana! Mamá dijo que podíamos dormir aquí. Iu, ¿pero qué es ese ruido? Es música clásica. ¡Eso no suena divertido! ¡Tienes que hacerlo de otra forma! ¡Pero lo vas a romper! Ok, y este será mi espacio. ¡Mis vestidos! ¡No! ¿Para qué quieres esos trapos? ¡Espera! Esta está bonita. Yo nunca he tenido algo así. Tú tienes un estilo muy diferente. Mamá y papá solo nos dan la ropa que encuentran en el basurero. Yo siempre he querido tener algo lindo. Se comportan muy mal, pero es porque así las han de haber educado. ¿Sabes qué? Puedes probártelas si quieres. ¿De verdad? ¿Qué tal? ¡Súper! ¡Me encanta! Si quieres, puedes quedártela. Al fin y al cabo, tengo un armario repleto de ropa. ¿En serio? ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¿Y yo cómo me veo? ¡Te ves súper! Mira, estoy jugando Jenga. Se trata de construir una torre. ¡No! ¡Se trata de derribar la torre! ¡Luce! Oye, ¿por qué hiciste eso? Porque este es mi cuarto y puedo hacer lo que yo quiera. Mejor sal con tus amigos. Yo quiero dormir un rato. Si te soy sincero, yo no tengo amigos. ¿Por qué no juegas tú conmigo? Ese es un juego para perdedores y yo no lo juego. Ay, pues qué mal. Nadie quiere hacer nada conmigo. La verdad, yo me juntaría contigo si tan solo fueras la mitad de cool de lo que yo soy. Yo no sé cómo ser cool.
Bueno, yo te puedo enseñar. Vamos a ver, empecemos por hacer desorden en tu cuarto. ¡Wow! ¿Puedo intentarlo también? Estos padres adoptivos viven en un palacio. ¿Dónde guardarán el dinero? Pues las almohadas no. Ojalá nos den su dinero ya. ¿Por qué no me ligo a Nate y tú a Casey? Y así nos darán su dinero. ¡Súper! Mañana nuestros hijos y sus hijos irán a la escuela. Mientras estamos solos, podremos conquistarlos. Pero qué bien, los niños no van a estar. ¡Ajá! ¡Esta es su nueva escuela! ¡Wow! Creo que en esta escuela puedo ser buena. Al fin y al cabo, nadie me conoce. ¡Mita! ¡Este es tu almuerzo! ¡Ay, no! ¡No quiero! ¡Les voy a robar la comida a mis compañeros! ¡La comida con lágrimas de loser sabe mejor! ¡Pero, Mita! ¡No puedes robarle a los demás! ¡Claro que sí! ¡Es divertido! ¡Ten cuidado! ¡Hacia un lado, debilucho! Nuestra hermana sabe defenderse. Seguro que estará bien. ¿Sí? ¿Cómo ves? ¡Oh, sí! ¡Oh! ¿A qué viene nuestra loser? ¡Tú cállate! Oh. Mira por dónde caminas. ¡Óyeme! ¡Tú! Se ve que tú eres la que no sabe caminar. ¿Y quién demonios eres tú? A juzgar por la ropa, es otra fresa patética. ¿Qué rayos te pasa? ¡Escúchame bien! ¡Tú también! Si me entero de que vuelven a molestar a mi hermana Tina, les voy a quemar todo el cabello y les tiraré su ropa cara y de mal gusto directamente a la taza del baño. No te me acerques, loca. Tina es mucho más cool que ustedes dos. Y yo puede que use ropa de fresa, pero eso no significa que no pueda patearles el trasero. ¡Oh! ¿Oíste? ¡Bien dicho, Eva! Salgamos de aquí, Isabel, peligrosa. Oh, ¡Eva! No está bien que le grites a la gente, pero eso estuvo súper genial. Bueno, tampoco está bien que permitas que te traten mal. Y además, dijiste que eras mi hermana, güey. En el fondo eres buena. No, no es verdad. Escucha, si quieres ser cool, tienes que molestar al nerdcito de por ahí. Pero yo también soy un nerdcito. Oh, él está leyendo. Debe ser muy interesante. Ay, Tyler, si quieres estar en mi equipo, mira lo que tengo que hacer y repítelo. ¡Hey! ¡Que no lo alcanzas! ¡Devuélveme! ¡No, por favor! ¡Tyler, Tyler! ¡Ay, pobre libro! ¿Qué haces? ¡Tíralo a la basura! ¡No puedes hacer eso con los libros! ¿Qué dijiste? ¡Voy a meter tu cabeza en el basurero! Tyler, ¿qué te pasa? ¿Quieres estar en el equipo de los chicos cool? Sí, muchísimo. ¿Quién más está en el grupo de los cool? Bueno, por ahora solo estamos tú y yo, los dos hermanos. Sí, qué bien, eres el primer amigo que tengo en la vida. No te voy a defraudar, te lo prometo. Bueno, vámonos. De acuerdo, ¿quién desea pasar al pizarrón? Tyler, serás tú, como de costumbre. Ah, yo, por favor, ya sé la respuesta. Yo... Ay, no hice la tarea porque tenía flojera de hacerla. ¡Tyler! De ti era del que menos lo esperaba. Pues te pondré una mala nota. Quizás al nuevo le gustaría responder. Es mi primer día de clase. Ni siquiera tengo idea de qué están viendo. Increíble. ¿Mi mamá me dio una Coca-Cola con las respuestas de la ecuación? ¿Sabe qué, profa? Está bien, ya voy a hacerlo.
Muy bien hecho, Zack. Vaya que me has sorprendido. Sí, es correcto. Te voy a poner una A. O sea que... ¿también eres un matado? Tú dijiste que ser así no era cool. Por favor, acabo de hacer trampa con una botella y hacer trampas es cool. Oh, entiendo. Atención todos, hay una inundación en la escuela. Los baños de la planta baja están inundados. Los padres de Mía tendrán que presentarse en la oficina de la directora. Esa Mía. Tenemos que ir a la oficina de la directora. Baila, baila en el barro. Splish, splash, splosh, splish, splash. Baila, baila. ¡Está mojado por todas partes! A los padres de Mía se les espera en la oficina de la directora. ¿Nuestros padres vendrán a la escuela? ¿Le ha pasado algo a Mía? No, a la escuela le pasó algo por culpa de Mía. ¡Rayos, qué horror! No, algo bueno va a pasar. Tienes razón, me hizo bien. Por sus payasadas, Gwen recibió su merecido. Muy bien, vamos con la directora. Repito, hay una inundación en la escuela. Esto sí que es indignante. ¿Y por qué son tantos? Vaya, no consigo contactarme con sus padres. Mi mamá y mi papá están dormidos y nunca contestan. Pues nuestros padres sí deberían contestar. ¡Llámelos! Pues... a mis padres no les va a gustar venir a la escuela. Muy pronto va a estar listo mi delicioso y nutritivo almuerzo. Y pronto tu esposo estará listo para venir hacia mí. ¡Oh! ¡Qué lindos botones aquí! ¡No se quema! ¡Mi pay de espinacas! Cariño, ¿cómo ha pasado esto? Sí, Casey, que no sabes cocinar. ¿Y ahora qué rayos vamos a comer? Pues, voy a preparar otra cosa, ¿de acuerdo? Estará lista en un par de horas. ¿Qué? O sea que vas a dejar al pobrecito de Mr. Nate hambriento durante horas. Pero yo... No, voy a solucionar esto ahora mismo. ¿Aló? Quiero una pizza grande inmediatamente. Oye, pero si esa es comida basura. Pues tampoco es sano mantener hambriento a un hombre. Muy bien, Mr. Nate, puede darme el dinero para la pizza, yo me encargo. Claro que sí, toma, aquí tienes. Pero falta para la propina. Siempre se le debe dar propina al repartidor. Está bien, aquí hay más. Nate, ¿pero qué estás haciendo? ¿En serio te vas a comer esa porquería? Bueno, Ariel lo está intentando. Dale una oportunidad. ¡Le traigo su pizza! ¡Oh, mi pizza! ¿Y la propina? ¿Es en serio? No te la mereces. La pizza está fría y arrugada. Y ni está caliente. Echa la pizza si está caliente y huele divinamente. Pero el dinero de la propina me lo quedaré yo. ¡Pero qué bien huele eso! Nate, aquí está tu pizza. Nada une más a la gente que una deliciosa pizza. ¡Qué delicioso! ¡Wow, Mr. Nate! ¿Ya se comió toda la pizza? ¡Aún hay más! ¡Come un trozo! ¡Sí! ¡Qué delicia! ¿Qué pasó, Mr. Nate? No le quiso hacer caso a su esposa. Casey me tiene harto con sus comidas sanas. ¡Ya estoy hasta el gorro! Chris y yo comemos cualquier cosa que encontremos. La pizza y las papitas son la comida más deliciosa del mundo. ¡Sí! ¡Tú sí sabes! ¿Por qué no vamos a tomar un café, Mr. Nate? Supuestamente es malo para la salud. Pero eso no me importa. Me encantaría. ¿Mm?
Escucha, pero si tú eres rica, ¿por qué estás limpiando el polvo? ¿Dónde está la sirvienta, eh? Quiero ser una buena esposa. Y tener empleados domésticos parece muy feo y arrogante. ¿Sí? Si quieres, yo te ayudo. Me encanta limpiar. Me pregunto si quieres que vayamos juntos de compras. Me encantan las mujeres que son amas de casa así como tú. Gracias, qué amable eres. Ay, a mí Nate nunca me ha querido ayudar. Yo puedo hacer todo lo que tú me pidas. ¡Opa! ¡Oh! ¿Pero qué acabas de hacer? ¡Tú lo rompiste! Bueno. Tranquila. Creo que tomaré algo de dinero y voy a comprarme otra estatuilla. ¡Toma eso! Es que siempre se me olvida el código. Bueno, ya me voy. Te pido por favor que no rompas nada más. ¿Es en serio? ¿Tiene escrito el código? ¿De la caja fuerte? No era necesario hacerle la barra. A ver. 0000. El dinero es mío. ¡Oh! Creo que mis hijos estuvieron aquí. Bueno, ellos van a tener una buena vida aquí y yo huiré con este dinero. ¡Date prisa! ¡Tenemos que ir a la escuela! ¡Se está inundando! ¡Rayos! ¡Oh, Chris! ¡Qué bien que estés aquí! Dicen que Mia hizo algo en la escuela. ¡Vamos, vamos! ¡Nos llamó la directora y dijo que era urgente! Ah, sí, sonaba bastante enojada. ¡Sí! ¡Tenemos sí, que vámonos. Ir inmediatamente! ¿Pero qué? No. ¡Adelántense ustedes! ¡Ahora los alcanzo! ¿Por qué retienen a mi hija como prisionera? ¡Déjenla ir o destrozaré su equipo de cómputo! Señora, ¿pero qué le sucede? ¿Qué rayos cree que hace? ¡Sacó a los pobres chicos del salón! ¡No castigue a nuestra hermana! ¡Ajá! ¡Mia solo quería divertirse! Su hija ha provocado una inundación en los baños. La escuela ha sufrido millones de dólares en daños. ¡Cuánto lo siento, directora! ¡Mia no lo hizo a propósito! ¡Le pagaremos todo! ¿Por qué demonios te disculpas con ella? ¡Voy a destrozar su computadora y voy a causarle todavía más daños! Ah, pero de la que debes ocuparte es de tu hija pequeña, no de mí, ¿sabes? ¡Escuche, directora! ¿O acaso está sorda? ¡Probablemente alguno de sus baños se atascó! Si se mete con nuestra Mia, le destrozaré la oficina. ¡No puedes hacer eso! ¡Mi papá es cool! Tus padres son escandalosos, pero están de tu parte. Mi madre nunca me defendería así. Muy bien, chicos, vámonos. Lo siento, directora. Lo siento mucho. Vamos, Mia. Me encantó cómo protegiste a nuestros hijos. Eres muy valiente. No fue nada. No iba a dejar que le gritaran a mis hijos. ¡Quiero que se vayan ahora de mi oficina! ¡Ya nos vamos, vieja bruja! ¡Ups! ¡Vámonos! ¿Y bien? ¿Qué novedades? ¿Cómo vas con Nate? Todo va muy bien. El otro día comimos pizza juntos. ¡Oh! ¡Bien hecho! La pizza es un buen paso. Chicos, temo que Nate y yo tenemos una emergencia en el trabajo. ¿Les importaría cuidar a los niños? Cariño, se nos hace tarde. Vayan, vayan. Nosotros los cuidamos. Gracias. No olviden darles su comida a las 4 en punto. Y por favor vean que no hagan nada indebido, ¿de acuerdo? ¿Eh? Sí, sí, los vigilaremos. Ay, me muero de hambre y mis padres están dormidos. Pero Eva y yo comimos papitas anoche y todavía quedan. Deberíamos comer en la cocina. ¡Comamos donde nos dé la gana! ¡Yo quiero comer aquí! Supongo que tienes razón. ¿Para qué ir a la cocina?
Hay billetes en esta bolsa. ¡Ay, por Dios! ¡Wow! Tus padres son muy raros. Guardan el dinero en bolsas de papitas. Claro que no. Mis papás guardan su dinero en la caja fuerte. Entonces este no es su dinero. Podemos gastarlo y nadie se va a enterar. Creo que deberíamos dárselo a nuestros padres. ¡Vamos, hermanito! ¿Acaso no querías ser cool? ¡Podemos comprar un PlayStation! ¡Seremos los más populares de la escuela! Sí, siempre he querido tener un PlayStation, pero solo me daban juegos de mesa. De acuerdo, está bien. Es la hora del desayuno, pero no pude despertar ni a Chris ni a Ariel. Ahí en la mesa hay papitas, podemos comerlas. ¡No lo puedo creer! ¿De dónde ha salido eso? Lo encontré en la bolsa de papitas. Vamos a la tienda a gastárnoslo. Probablemente sea el dinero de mis papás. Zack, déjalo donde lo encontraste. Eva, no me esperaba eso de ti. ¿De verdad quieres dejar pasar esta oportunidad de gastar el dinero? Nos adoptaron en una familia normal y tenemos la oportunidad de ser buenos. ¡No quiero hacerlo! Está bien, como quieras. Nosotros vamos a ir a gastarnos todo este dinero. ¡Zack! ¡No lo hagas! ¿Qué demonios le pasa? No te preocupes, has hecho lo correcto. Vamos a la cocina. Hay que intentar hacer el desayuno. Vamos. ¡Quiero desayunar! ¡Quiero desayunar! ¡Espérame! Estoy haciendo lo que puedo. ¿Dónde están mis papas? ¡Papá! ¿Qué crees? ¡Me comí todas las papitas! ¡Había mucho dinero ahí! ¡No te lo comiste, cierto! ¡Abre la boca! No veo absolutamente nada. ¡Oh, rayos! ¡Ese era el dinero de Mr. Chris! ¡Qué dinero! ¡No sé de qué habla! ¡Estás toda blanca! ¡Oigan, bandidas! ¿Quién se llevó el paquete de papitas del pasillo? ¡Papá! ¿Te referías a ese dinero? ¡Los chicos sacaron el dinero de la bolsa y se fueron a gastarlo a la tienda! ¡Tengo que ir por Ariel! ¡Y buscar a los chicos por todas las tiendas! Tina, ¿por qué no admitiste que sí sabías sobre el dinero? Eso no es honesto. Tenía miedo de que Mr. Chris nos fuera a regañar. No te preocupes. Yo estoy aquí para protegerte. Pareces una dona glaseada. ¡Quiero mi desayuno! Quisiera comprar esto. Serían $2,000. Sí, aquí tiene. Creo que un iPhone extra no me vendría de más. Tyler, ¿listo? ¡Ya nos vamos! ¡Quietos! ¿Intentaban llevarse la mercancía sin pagar? ¡Policía! ¡Rayos! ¡Vámonos! ¡Alto ahí, ladrones! ¡Llegó la policía! ¡Manos arriba! ¡Ay! ¡Ya suélteme! Aquí está el objeto robado. Estos menores han robado en la tienda. Así que tendré que llamar a sus padres ahora. ¿Aló? Sí. Zack, ¿por qué te robaste el iPhone? Podríamos haberlo comprado con el dinero. Ay, no lo sé. Fue la costumbre. ¡Altos a nuestros hijos! ¿Dónde está el dinero? ¿Cuál dinero? No sé de qué me estás hablando. Señor Chris, ¿ese dinero era suyo? Aquí tiene. Mi dinerito. ¿Ustedes son sus padres? Tendrán que pagar la multa. No. Ellos tienen otros padres, que paguen ellos. ¿Qué sucedió? Chicos, ¿por qué no están en casa? Sus hijos quisieron robar en esta tienda. Eso no puede ser. Bueno, yo ya me voy. No tan rápido, cariño mío. Mr. Nate, ¿sabe algo? Chris me confesó que él les había robado su dinero. ¡Aquí lo tiene! ¡Eso no es verdad! ¿Tenemos a otro ladrón? ¡Oh, te vienes conmigo! ¡Eres una traidora! ¿Cómo fuiste capaz? ¡Te recibimos en nuestra casa! No. Yo no pretendía robarles. Mr. Nate, estoy tan escandalizada como ustedes. Chris está detenido. Y en cuanto a su hijo, les llegará la multa en su casa. ¡No! Yo te creo, ¿sí? No te preocupes. O sea que, ¿han dejado a sus hermanas solas en casa? ¿Pero cómo han podido? ¡Vengan conmigo ahora!
Se lo he confesado todo porque no quería que Chris lo engañara, Mr. Nate. Gracias, Ariel. Yo, en verdad, te lo agradezco mucho. Vaya familia. ¡Pero qué lío me dejaron! ¡Oh, Nate! Lo siento. Quería lavarme las manos. No pasa nada. Casey estaba reprendiendo a los chicos y yo me vine aquí porque ya estaba harto de todos sus gritos. Entiendo. Pues yo no voy a regañar a los chicos. Robaron algo que estaba tirado. Bien por ellos. Ariel, me encanta tu forma de pensar. Tú vives sin preocuparte por nada. Eso es increíble. Bueno, pero tú tienes dinero y podrías vivir como quisieras. Yo tengo un trabajo muy aburrido y siempre hago lo que me dice Casey. Nate, no creo que tu esposa sea la adecuada para ti. ¿Por qué mamá Casey nos regañó tanto? ¡Estoy harto de las reglas de esta casa! A mí me gustó ser un chico malo. ¿Cuándo hacemos otra maldad? Yo creo que tienes razón. ¡No! Papá está en el baño. ¿Por qué no lo encerramos ahí? ¡Ay! ¡Por fin has dejado de ser un loser! ¡Felicidades! Muy bien, ayúdame. Hay que sujetar la manija. Ajá, se va a sacar de onda cuando no pueda abrir la puerta. Voy a decirle a Casey que yo ya no puedo continuar viviendo con ella. ¡No puedo abrirla! ¡Quizás está atascada! ¿Pero qué pasa? ¡Que alguien nos abra! Al diablo la puerta. Ariel, me gustas mucho. ¿Y tú a mí, Nate? ¿Qué está pasando ahí dentro? Estaban gritando y luego se callaron. ¿Qué sucede, chicos? ¿No pueden abrir la puerta? ¡Nate! ¿Pero cómo pudiste? ¡Ups! ¡Qué incómodo! ¿Sabes qué, Casey? ¡Quiero romper contigo! ¡Ay, por Dios! ¿Pero qué está pasando? ¿Nate engañó a tu mamá con mi mamá? ¿Ah, sí? Entonces quiero que te largues de mi casa. Espera, ¿esta es su casa? Pues, de hecho, sí. Ya veo. Creo que mejor me voy. Nate, será mejor que recojas tus cosas ya y te largas. También te llevas a Ariel contigo. Pues eso haré. Viviré con ella. Quiero que te lleves tus cosas y nunca vuelvas aquí. Lo haré con mucho gusto. ¿Sabes qué, Casey? Soporte tus reglas solo por tu dinero y por tu empresa. Prefiero ser libre y atrevido como Ariel. ¡Me iré con ella! Pues te largas ya de mi casa. O sea que no tienes nada de dinero. Yo, de hecho, vivo en un basurero. Prefiero vivir entre basura que con la aburrida de Casey. ¡Sí! Y a mí me gusta ser un chico malo. Yo también quiero vivir con mi papá Nate y mi mamá Ariel. ¡Las reglas apestan! ¿Qué está pasando? ¿Por qué están gritando así? Ariel y Nate han decidido vivir juntos. ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Cómo ha pasado esto? Y por cierto, Tyler y yo vamos a vivir con ellos. ¿Qué tiene? En realidad soy malo. Pero yo ni siquiera tengo casa. ¿Qué voy a hacer con todos ellos? Creía que Nate era rico. ¿Van a dejar a mamá Casey? ¡Pero si ella es increíble! Mis chicos, yo no los quiero echar, porque todos son mis hijos. Nosotros queremos libertad. Y aquí por cualquier cosita ya nos están regañando. ¡Eva, ven con nosotros! ¡No, no, no! No, de hecho me gusta ser buena. ¿Eva, es en serio? ¡Hasta Tyler piensa mejor que tú! ¡Vuelve con tu familia! Mi familia está aquí. Tina necesita mi protección. Y yo necesito los cuidados que me dan Tina y Casey. Mía, ¿qué hay de ti? ¡Yo me quedo aquí! ¡Mamá Casey cocina rico! Déjala, Zack. Vámonos, enséñame a ser valiente y cool. Tyler, hijo mío, si lo que deseas es ser cool y vivir en otro lugar, pues haz lo que tú quieras. Sigue tu corazón, mi hijo querido. ¡Anda! Muchas gracias, mamá. ¡Yo soy cool!
Vamos, cariño mío. ¡Adiós, perdedoras! Bueno, aquí es donde vivo. Lo importante es que estemos juntos, aunque sea en el basurero. Claro. ¡Oh, wow! ¡Aquí podemos jugar con la basura! ¡Zack, ven, hay que jugar fútbol! Muy bien, voy a hacer una portería con esta caja. A ver... ¡Tira, ya! ¡Ay, rayos! ¡Gol! Por fin podré dormir todo lo que quiera. Es una vida ideal y ya no tengo que trabajar para nadie. ¿Pero no crees que estás exagerando? Necesitamos dinero. Los niños van a pedirnos comida en cualquier momento. Mamá, papá, estábamos jugando pero nos dio hambre. Pues no hay comida. ¿Y qué hacemos? Mamá, papá, me estoy congelando. ¡Zack! ¡Sal de aquí! ¿Qué no ves que ya estamos apretados? ¿Y dónde vamos a dormir? Oh, en un cartón. Bueno, ya no nos molesten. Quiero estar de vago, ¿ok? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Quiero comer. ¡Repetiré la escuela! Mía, no. En la escuela tienes que portarte bien. ¿Qué fue eso? ¡Papá! Casey, esto es para ti. ¡Chris! ¡Pero te habían arrestado! Papá, ¿dónde estabas? Yo me escapé de la cárcel porque me di cuenta que quería estar en tu acogedora casa. ¿También te robaste el ramo? ¿Eh? Yo no te quiero en mi casa. Ya estoy cansada de lidiar con tu familia de criminales. Uy, uy, uy. Y tú te jactas de ser bondadosa y amable. Yo acabo de ir a nuestro viejo hogar. Por si no sabes, es un basurero. Y ahí estaba tu hijo Tyler, hambriento. Y adivina con quién estaba. Estaba con Zack. ¿Qué? Mamá, tenemos que hacer algo. ¿Dejas que tu hijo duerma en el basurero? ¿Y crees que eres buena? Ellos solitos quisieron irse, pero los encontraremos y traeremos de vuelta. ¿Verdad, chicas? ¡Ajá! Fue decisión de los chicos, pero no pueden vivir en la basura. Sin mis hermanos es muy aburrido. Chicas, ustedes quédense en casa y cuiden de la pequeña Mía. Chris y yo vamos a recuperar a sus hermanos ahora. ¡Sí, mamá! Sí, voy contigo. Chris es útil. Recuerda que Chris es bueno. Come un poco. Gracias. Sigue siendo una muy buena persona. Al final creo que ser malo no es nada cool. Quiero irme a casa. ¡Ahí están! ¡Ay, por Dios, niños! ¡Mamá! Mamá, estábamos equivocados. Aquí no vivimos bien. Sí, tengo mucha hambre. Yo también tengo hambre. ¿Me podrían dar algo? ¡Tú has hablado, Chris! ¡Oh! ¡Casey está aquí! ¡Quizás trajo algo de comida! Los chicos no hacen más que lloriquear. ¿Cómo han podido? ¡Están matando de hambre a los niños! Bueno, yo te dije que quería vivir libre y para alimentos tenemos que trabajar. Y eso no es para nosotros. De hecho, no nos gustan los niños. Ariel, solo piensas en ti como siempre. ¡Chris, tú cállate! Bueno, pues en ese caso, me llevaré a los niños. ¡Mis bebés volverán con Casey! ¡Sí, mamá! ¡Sí, sí, sí! ¡Por favor, por madre! De verdad, lo aprecio mucho. No me tienes que agradecer. Amor mío, nos deshicimos de los niños. ¿Quieres recorrer el mundo entero conmigo? ¡Sí, sí! ¡Me has adivinado la mente, güey! Viajaremos en autostop y robando en gasolineras. ¡Esa es la vida que quiero! ¡Sí, Casey! ¡Son asquerosos! Mamá, no les hagas caso. Vámonos a casa, que se vayan a donde quieran. ¡Oye, espérame! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Mis hermanos regresaron! ¡Sí!
Sí, queremos vivir con ustedes. Chicas, las extrañamos. Oh, chicos, me alegro de verlos. Qué bien que hayan entrado en razón. Después de todo, mamá Casey es amable y es la mejor. Por fin toda la familia está aquí y no necesitamos a nadie más. ¡Adóptenme! ¡Quiero vivir aquí! Oye, ¿cómo que adoptarte? Ni que fueras perro. Es que no tengo casa y ya lo pensé bien y estoy harto de ser un delincuente. En realidad, nuestro papá es normal, solo que siempre le hace caso a Ariel. Y también es muy ingenioso. Una vez construyó una casa entera con basura. Yo soy su padre biológico. No les quites a su padre. Mamá, Chris es divertido. Deja que se quede. De acuerdo, te daré otra oportunidad. ¡Hurra! ¡De verdad que voy a ser bueno! ¡Entren! ¡Vamos! ¡Vamos! Recuerda el plan. Paramos el coche y decimos que somos viajeros. Y cuando el conductor quiere usar el baño de la gasolinera, lo dejamos. Sí, pero primero le robamos la cartera. ¡Ey, espera! ¿A dónde van? ¿Podría llevarnos al pueblo más cercano? Podemos pagarle. De acuerdo. Son viajeros, ¿verdad? Sí. Y nos espera un viaje muy emocionante. ¡Quiero que se vayan ahora de mi oficina! ¡Ey, Christy! ¡Sal de ahí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Tyler, ¿qué rayos fue eso? Es que se me olvidó mi línea. A mí también, descuida. Y me di cuenta de que... Yo tomaré dinero y compraré... Ay, ¿por qué no me sé? Creo que me adelanté. ¿Por qué lo robaste? ¿Por qué lo robé? No tengo idea. ¿Cómo ocurrió esto? ¡Sí! ¡Cállate ya! ¡Estoy despierta! ¡Feliz acción de gracias! ¡Eva, mi vida! ¡Despiértate ya! Hace rato que tu despertador sonó. ¡Quiero dormir! ¡Ay, es día de acción de gracias! ¡Viene tu familia! ¡No van a venir! ¡Ay, sí vendrán! ¡Tenemos que preparar la cena! ¡No! ¡Déjame dormir 5 minutos más! ¡Ay, bueno! ¡Las cosquillas siempre son buenas en estos casos! ¡Cosquillas! Si aún no estás despierta... ¡No! ¡Un poco de agua fría puede ayudarte! ¡No! ¡Ya estoy despierta! ¡Muy bien! ¡Corre! ¡Ve a la cocina! ¡Tienes mucho que hacer! ¿Qué rayos fue eso? ¡Un segundo! ¡Alice! Es día de acción de gracias. Iremos a ver a tu hermana Eva, ¿ok? Mamá, yo no quiero ir. No me gusta ir con ella. Y no tengo nada que ponerme. Mamá, ¿por qué tan temprano? Quiero tomar un café y ver TikToks. Quiero que empaquen sus cosas y bajen al garaje. ¿Y dónde está la abuela? Creo que se encerró en el baño. Ha de haber confundido el espejo con la tele. Ay, ok, hay que darse prisa. Saquemos a la abuela del baño, ¿sí? ¡Andando!
¡Es horrible! ¿Cómo se les ocurre mostrar esto? ¡Ya voy, ya voy! ¡Sí, ya vamos! ¡Casi todos están listos! ¡Vamos, apúrense! ¡Eva nos espera! De hecho, yo no quiero ir a casa de Eva. Pudimos dormir más. Dale una oportunidad. A lo mejor hace algo decente. No esperes que Eva sea decente. Es la oveja negra de la familia. Quizás ya haya mejorado. No seas tan negativa. ¿Dónde están los demás? ¿Ya vienen que no los ves? ¿Quiénes son? ¡No quiero que me lleven a ninguna parte! ¡Nosotros tampoco! Mamita, yo soy tu hija y ellos tus nietos. Vamos a ver a tu querida nieta Eva, ¿ok? Yo no recuerdo a ninguna Eva. Eso es porque hace mucho que dejó de vivir con todos nosotros. Vamos, sube. Eva es tan X que ni su abuela se acuerda de ella. La abuela ya no se acuerda de nadie. Ya no le funciona bien la memoria. Pues Eva vive en una pocilga. Ay, no quiero ir a casa de Eva. Lo que quiero es un café. Nate, enciende el auto. Hay que pasar por café. Vaya, ¿hasta qué? Mira qué pavo. Me gasté todos mis ahorros. Tenemos que rellenarlo. Oh, wow. ¿Rellenarlo de papitas? ¿Estás seguro de que eso es lo que tenemos que hacer? ¡Claro! ¡Va a estar delicioso! ¡Wow! ¡Oh, espera! ¡Pongámosle cereales! ¿Oh? ¿Ajá? A ver... Oh, ok... Le dará bueno, buen sabor. ¿Qué opinas? ¿Ya está listo? Uy, espera. Creo que no tenemos vajilla. Sí, un plato no será suficiente para todos. Bueno, entonces ve a la tienda a comprar más. De acuerdo, está bien. De todas formas, yo no sé cocinar, pero tú sí, mi Evita. Te quiero mucho. ¡Ay, ya ve a la tienda! Uy, tengo pavo en las manos. ¿Qué importa? Yo así te quiero. ¿Por qué no comemos en algún café? No creo que Eva nos dé de cenar. Ni siquiera sabe cocinar, solo come papitas. ¡Ajá! ¡Y cereales para el desayuno! ¡Vamos a visitar a Eva! Así que dejen de hablar mal de ella. Mejor vamos a concentrarnos en sus virtudes. Cuando era niña cantaba bonito, ¿verdad? Mamá, era yo el que cantaba bonito. Eva no tiene oído para la música. ¡Ejem! Mi nieta me regaló una bufanda que ella tejió. Fui yo quien te la regaló. Eva no sabe tejer. Eva solo sabe gastar el dinero en puros tatuajes y piercings. Y su ropa es muy horrenda. ¡Ay! ¡Nate! ¡Para el auto! ¡Estoy mareada! ¡Por supuesto, mi vida! ¿Vieron eso? ¡Mamá se mareó por hablar de Eva! Alice, eso no es gracioso. ¿Por qué no? La verdad es que no podemos decir nada bueno sobre Eva. ¿Y quién es esa tal Eva? ¡Nadie! Una luz el que va a hacernos una cena horrible esta noche. Ok, bueno, yo no tengo horno, pero puedo cocinarlo en el microondas. No veo ningún problema. ¡Uy! ¡Oh, rayos! ¡Es demasiado grande! ¡Oh, por Dios! ¿Y ahora qué voy a hacer? Tal vez el vecino tenga horno. ¿Qué quieres? Disculpe, ¿me podría prestar su horno? ¡Lárgate! ¡Yo no hablo con desconocidos! Bueno, pues podemos conocernos. ¡Vete ya o llamaré a la policía! ¡Demonios! ¡Iré con las de al lado! ¿Qué quieres? ¿Por qué nos molestas? Uy, buenas tardes. Yo soy Eva y tengo un muy gran problema. ¿Qué clase de problema puedes tener tú? Betty y yo vivimos en un cuarto y no hay baño. No creo que tengas peores problemas. Sí, sí tengo. En fin, mis padres.
padres nunca han pensado nada bueno de mí, ni mis hermanos. Y hoy vendrán a cenar por Acción de Gracias y quiero que salga perfecto. Pobrecita. El amor de la familia es lo más importante. Claro que te ayudaremos a cocinar ese pavo. Entra a casa. ¿De verdad? Gracias. Uy, vamos. Y tienes que ponerle unas brochas de aceite para que quede brillante. Y espolvorearlo con un poco de especias. ¡Oh, genial! No lo sabía. Yo pensaba que se metía al horno y ya. Por cierto, ¿dónde está el horno? Uy, cariño, se nos descompuso el horno y no hay dinero para arreglarlo. Ay, por eso este año no vamos a cocinar pavo. Los condimentos y el aceite son del año pasado. Este año nos tendremos que conformar con las donaciones de la pizzería. ¡Uy! ¡Eso sí que es triste! ¡O sea que! ¿No tienen un horno? ¡Ah! ¡Necesito un horno! Ah, ¿sabes? Cruzando la calle hay una casa de ricos. Y desde afuera se ve que tienen una cocina muy grande con horno. Ve a esa casa a ver si ellos te ayudan. ¡Gracias! ¡Seguiré su consejo! ¡Ok! ¡Tengo que apresurarme! ¡Suerte! ¿Qué diablos quieres? Buenas tardes. ¿Podría dejarme usar su horno? Ah, ¡claro que sí! ¡No le negaría eso a una chica tan linda! ¡Adelante! ¡Muchas gracias! ¡Es muy amable! Tiene justo 3 niveles. Muy bien, súper. Y puedes elegir entre varios tipos de... Todavía tengo muchas cosas que hacer. ¿Puedo dejar el pavo y volver por él más tarde? Pero por favor no te tardes, que yo me tomo mi tiempo muy en serio. Y cuando alguien llega tarde en serio me dan muchos nervios, ¿ok? Sí. Este pavo es muy caro. Sin duda volveré por él. Gracias. Es un amor. Adiós. ¡Detesto cuando alguien se me acerca demasiado! ¡Eso es muy antihigiénico! ¡Fuchi, bacterias! ¡Pero qué asco! ¡A mí me gusta que todo esté limpio! Tengo hambre y sed. ¿Por qué no nos paramos en algún café? Tyler, ¿qué no ves que en la carretera no hay ningún café? ¡Ah! ¡La, la, la! ¡Estoy aburrido! ¡Ya es tu yarta! ¿Acaso no puedes quedarte quieta por más de un minuto? ¡No te estreses, hija! Déjame que te dé uno de mis tranquilizantes. ¿O son mis gotas para la esclerosis? ¡Abre la boca! Muy bien, con tal de no oír sus aullidos. ¡Así es, nieta! Abu, ella es tu hija y yo tu nieta. ¡Qué maravillosa es la vida! ¡Uy, se me cayó! ¡Mamá, qué te pasó! Yo solo me estoy poniendo más cómoda. Creo que mi medicina funcionó. Ya no se ve estresada, ¿verdad? Pues yo sí estoy estresada. ¡Mamá, quítate! ¡Ya cállense! ¡No aguanto más! Tenemos que hacer una parada. Me está dando dolor de cabeza. ¡Eva! ¡Mira lo que encontré en el basurero! ¡No creo que a nadie le sirvan ya! Zack, pero es Día de Acción de Gracias, no un cumpleaños. Rayos, es cierto. Entonces voy a hacer que las letras digan ¡Feliz Día! ¡Zack! ¡No puedo creer lo listo que eres a veces! Ok, tenemos que colgarlo a la pared. Oye... Espera, ¿compraste los platos? ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Zack! ¡Tenías que haber comprado platos de verdad de cerámica! Es que para esos no me alcanzaba. ¡Chin, chin, chin! ¡Mi familia va a pensar que somos unos indigentes! Pues sí, somos bastante pobres. ¿Qué te parece si decoramos más el espacio? A lo mejor a tu familia le agrada eso. Bueno, está bien. ¡Rayos!
¡Oh, qué bonito! En realidad, mi familia psicótica no merece que nos esforcemos. Eva, siempre andas pretendiendo ser independiente, pero yo sé que en el fondo quieres a tu familia. No lo hago por ellos, lo hago por ti. Ok, gracias por apoyarme, pero ve a comprarte ropa decente. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo lo que traigo puesto, ¿eh? Sorry, Zack, pero si mamá te ve así se va a infartar y va a pensar que eres un rufián. Ay, está bien, Eva, voy para allá. Hagamos que esta cena sea un éxito. ¿Esta para mi mamá? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Mamá siempre decía que yo dibujaba feo! No importa lo que haga, a mi mamá nada le parece. ¡Es mejor no hacer nada que hacerlo mal hecho! Estoy tan cansado. Lo único peor que un viaje largo es un viaje largo para ver a Eva. ¡Oh, miren! ¡Una zona para fotos! ¡Vamos a tomarnos una! ¡Oh, súper! Ok, bien, acomódense. Oh, creo que esto me podría funcionar. ¿Están todos listos? ¿Eh? ¿Una foto? ¿Y dónde está la cámara? Mamá, luego se toman fotos con el celular, ¿sí? Vamos, toma asiento. Papá, ven con nosotros. Ahora solo falta Eva. Ojalá ella también saliera en la foto. Igualmente, ya nunca salen las fotos familiares. Sí, y ni quien la quiera. Oigan, ya párenle. Mejor digan whisky. No, eso es muy anticuado. Mejor digamos al diablo Eva. ¡Al diablo con Eva! ¡Hey! Ok, voy a buscarme un buen traje. Quita tus sucias manos de esas prendas. Son las prendas las que están sucias. ¡Mira esto, apesta! ¿Cómo te atreves? Zack, hermano, ¿qué te trae por nuestra tienda de alta costura? Verás, amiguita, es que van a venir los padres de Eva, así que necesito un traje decente. Ahorita te conseguimos uno. Te vas a ver, ¡mua! Vas a arrasar. Oh, está un poco arrugado, pero es una ganga. Solo cuesta $20. ¿Estás segura de que no parezco un payaso? Claro que no. Esa es la última tendencia que hay. Ay, de acuerdo. Ay, rayos. Ay, no me queda mucho dinero, pero bueno, toma. Buena suerte con tus suegros. Era lo único que teníamos así de barato. No. Probablemente debería comprar algunas flores. Ay, rayos, esto es lo último que me queda. Ay, de acuerdo, no voy a escatimar en gastos para impresionar a los padres de Eva. ¿Vas a comprar o solo estás viendo? ¿Podría darme un ramo de esos, por favor? No, cariño. Con eso solo te alcanza para un ramo como este. Démelo. Aquí tienes. ¡Poco! ¡Ay, maldición! ¡Era todo mi dinero! Ya ni modo. Este tiene que ser el mejor día de acción de gracias para Eva y también para su familia. ¡Adelante! ¡Tengo las manos sucias! ¡Señorita! ¡No ha venido a vigilar su pavo! ¡Le dije que tenía que vigilarlo cada 15 minutos o si no se iba a quemar! ¡Ah! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sorry! ¡Estaba ocupada! ¡Ahorita voy! Uy. ¡Me pongo nervioso cuando la gente no hace las cosas como deben de ser! ¡Me estresa! ¡Así que vaya a vigilar su papo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Deme un segundo! ¡Ya ha pasado más de un segundo!
Ok, denme 5 minutos entonces. Pronto estaré allí. ¿Quieres? ¡Ah! ¡Acaba de recoger eso del suelo! ¡Tiene bacterias! Bueno, como quiera. Ahora me voy a ir. Tengo el horno encendido en casa. No se puede dejar sin supervisión. La esperaré en 5 minutos. ¡Ni un minuto más! Sí. Ok. ¿Qué más falta? ¡Claro! ¡Las servilletas! ¡Uy! La. El navegador ya dejó de funcionar, pero ya estamos cerca. ¿No será que te estás equivocando y ya? Tú nunca has sabido navegar, papá. ¡Dame ese teléfono! ¡Hey! ¿Pero qué rayos estamos haciendo en este barrio de pobres? ¿Cómo es posible? Hemos conducido hasta aquí y ahora no encontramos la casa de Eva. Papá, date la vuelta. El navegador dice que estamos en la calle equivocada. De acuerdo, pero no me griten. No puedo creer que sea por aquí. Pon atención al camino. ¡Sun! ¡Mamá y papá! ¡Por fin han llegado! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Alice! ¡Tyler! ¡Abuela! ¿En dónde se metieron? ¡Rayos! Estoy segura de que los oí. ¡El pavo! ¡Mis padres van a llegar en cualquier momento! ¡Necesito el pavo! ¡Tengo que ir a la casa del señor raro! ¡Ay, con qué eres tú! ¡Desvergonzada! ¡Ey, señor! ¿Qué le sucede? Vine a recoger mi pavo. ¡Sí, cómo no! ¡Prometiste que vendrías en 5 minutos y ya han pasado 7! ¡No te voy a dar tu pavo! ¿Cómo que no? ¡Pero si es mío! ¡Voy a tomar tu pavo como rehén y que sea un castigo para una chica tan irresponsable y malcriada como lo eres tú! ¡Ey! ¡Ey! ¿Es en serio? ¡Maldición! ¡Ey! ¿Aló? ¿Policía? ¡Un señor! ¡Un señor me ha robado mi pavo! ¡Sí! ¡Un señor tomó a mi pavo como rehén! ¡Que sí! ¡Un pavo crudo! ¡No! ¡No es broma! ¡Ey! ¡Aló! ¡Hola! ¡Oh, demonios! ¡Me colgaron! Voy a llamarle a Zack. ¿Por qué no me contesta? ¡Ay, rayos! ¡Se me hizo tarde! ¡Tú! ¡Tú eres Zack! ¡Tú me robaste a mi Eva! ¡Ah! Supongo que tú eres el ex de mi Eva. ¡Conmigo está mejor! ¡Ni creas que te dejaré ir tan fácil! ¡Responderás por lo que hiciste! ¡Apártate! No tengo por qué responderte. ¡Le respondo a Eva! ¡No! ¡Mi traje nuevo! ¡Te lo mereces! ¡Espero que Eva te vea así y te deje! ¡Ay, qué has hecho! A ver si con eso Eva se da cuenta de lo loser que tú eres. ¡Rayos! ¿Por qué Zack no me contesta el teléfono? O sea que no era error de navegación. ¿Eva realmente vive en este barrio? ¡Iu! ¡Mamita! ¡Papito! ¡Alice, Tyler, la abuela! ¡Por fin llegaron! ¡Eva! ¿Pero qué lugar es este? Por favor, dinos que se trata de una broma. Pero ni siquiera hay un lugar para estacionarnos. ¡Ah, papito! ¡Así es aquí! ¡No hay estacionamiento! ¡Nate! ¡No dejaremos el auto sin vigilancia! ¿Pueden dejarme a mí en el auto? ¡Me voy a dormir! Y no podemos dejar aquí a la abuela, porque los vagabundos podrían robarla junto con el auto. Oh, mamita, papito, por favor, olvidémonos del auto. Es acción de gracias. Aunque, ¿qué? Ah, bueno, de hecho, sucedió algo un poco extraño. El vecino tomó como rehén el pavo que cociné. ¿Cómo? Eva, ¿ya vas a empezar con tus cuentos? Eva, ¿por qué siempre tienes que darnos problemas? Pero, por favor, ayúdenme. Juntos podemos conseguir que el señor me devuelva el pavo. ¿Por qué siempre debemos resolver tus problemas? Eres patética, Eva. Tranquilos, vamos a ayudarla. Te vamos a ayudar en lo que podamos. ¿Quién es?
¡Vengo a que me regrese mi pavo! ¡Ya lárgate! ¡Tú fuiste la que no vino a tiempo por él! ¿Por qué no hacemos un trato? Usted trae el pavo y Eva fregará el suelo después o incluso puede limpiar su baño. ¡Ah! ¡Ya es suficiente! ¡Te las vas a ver conmigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, wow! ¡Qué demonios! ¡Vete de aquí, loca! ¡A recuperar el pavo! ¡Sal de mi casa ahora! ¡Toma tu pavo y mantengan a esta abuela loca lejos de mí! ¡Te lo buscaste! Bueno, ya lárguense. ¡Rayos, está pesado! ¡Eva, cárgalo tú! ¡Es tu pavo! ¿Es nuestro auto? ¡Alguien intenta robarnos el auto! ¡Ey! ¿Por qué me dejan a mí con este pájaro? ¡Ladrón! ¡Aléjate inmediatamente del auto de mi familia! ¡Boo! ¡Esfúmate o te arrepentirás! ¡Este es el peor día de Acción de Gracias de nuestra vida! ¡Espera! ¡Yo lo puedo arreglar! ¡Te voy a dar una paliza! ¡Nadie se mete con mi familia! ¡Vete al demonio! ¡Quítenme el pavo de encima! ¡No puedo seguir pasando! ¡Oigan, esperen! ¡Puchi, qué haces, Jimmy! ¡Vas a estropear mi chamarra! ¡Mejor déjate moverte para que te podamos ayudar! ¡Ay, por Dios! ¿Qué rayos está pasando aquí? Buenas tardes, soy Zack, el novio de Eva. Ustedes deben ser su familia, es un placer. ¡Eva! ¡Pero qué vergüenza! ¿Estás saliendo con este rufián? ¡Ay, ya no puedes caer más bajo! Creo que Tyler tiene suerte de no poder ver este cringe. ¿Quién es ese chico? ¿Está pidiendo dinero? Abuela, no soy un vagabundo. Tan solo tuve una pelea en el camino y... ¡esto es para usted! ¡Aleja eso de mí! ¡Ey, Eva! ¿Tu novia es de esos que se pelean en las calles? ¡No puedo creerlo! No. ¿Cómo creen? Zack es muy bueno. ¡Ay! ¡Quítenme este pavo de la cabeza! ¡Cállate! ¡Eva! ¡Ni creas que pondremos un solo pie en tu casa! ¡Eres una hija horrible! Creo que pasaremos Acción de Gracias en alguna cafetería, ¿ok? ¡No! ¿Cree que todos quepamos en el auto? ¿Eh? Oye, no te estamos invitando. ¡Y tampoco a Eva, idiota! Pero amor, espera... ¡Cállense y súbanse al coche! ¡Abuela, vámonos! Ten, aquí tienes, amigo. Lo siento por tu pavo. ¡Esto ya no se puede comer! ¡Estoy acabada! ¡Mi relación con mi familia está arruinada para siempre! De verdad, no esperaba eso. Todo por culpa de Eva. Ahora tengo la cabeza sucia de su pavo. ¡Papitas, qué buen relleno! Todavía estoy enojado. ¡Estúpida Eva! Yo no recuerdo quién es esa Eva, pero siempre que hablan de ella, dicen cosas muy feas. ¿Es su peor enemiga o qué? ¡No! ¡Eva aún es nuestra hija! En realidad, como que siempre estamos insultando a Eva. Sí, desde que era pequeña, siempre se peleaba y tú siempre le estabas regañando. ¡Ella dejó la universidad! ¡Yo siempre quise que Eva fuera una doctora! Sí, pero se peleaban tanto que Eva se fue a vivir a otra ciudad. Ajá, hasta yo me acuerdo de cómo le gritabas. Sí, pero creí que lo hacía por su bien. ¡Mamá! ¡Quiero que me apoyes aunque sea una vez en tu vida! ¡No! Si dejas la escuela, te voy a echar de esta casa. ¡Pero es que yo no quiero ser doctora! ¡No entiendo las estúpidas asignaturas de medicina! Bueno, tienes que esforzarte más. ¡Pero es que nunca entiendo nada! ¡Y eso me hace sentir como una tonta! ¡Ya no quiero continuar! ¡Hasta un mono podría aprender a bailar! ¡Tú eres más tonta que un mono! ¡No quiero oír más! ¡Estudia mucho y ya deja de quejarte! ¿Ah, sí? ¡Pues
¡Ni creas que me voy a quedar a vivir en esta casa! ¡O me largo de aquí o me encierran en un psiquiátrico! Mejor deja de ser exagerada. ¡No estoy exagerando! ¡Me vuelve loca la escuela y también la casa! Ya tuve suficiente escándalo aquí. ¡Vete a estudiar! ¡Estoy hasta el gorro, mamá! ¡Quiero vivir la vida que yo quiera! ¡Y tú no vas a impedírmelo! ¡Eva! ¡No te vayas! ¡No! Ella no le haría eso a su familia. Muy pronto volverá arrepentida. Debo reconocer que solía presionar demasiado a Eva. Sí, yo no recuerdo que le dijeras ni una palabra amable. Esta Eva siempre fue agresiva y rabiosa. ¿Cómo lo sabes? Ella simplemente dejó de hablar de su vida. Me duele tanto que se distanciara. Ahora recuerdo que Eva vino a mí para desahogarse, pero empecé a tener lagunas de memoria. No quiero perder a mi hija para siempre. ¡Eso sería horrible! ¡Tendré que hacer las paces! ¿Camarero? Sí, a sus órdenes. Quiero que prepare el pavo más grande que tenga, para llevar. Por supuesto, enseguida prendo el horno. ¿Para llevar? ¿Quieres ir a casa? Cariño, estamos cansados, hay que comer aquí. No, en cuanto esté el pavo, iremos al auto. Está bien, mamá. Como sea, de todas formas estoy de muy mal humor. ¡Cena de acción de gracias! Mi vida, ya no llores. Perdí a mi familia para siempre. Ivochka, yo soy tu familia y siempre estaré contigo. Yo no hice nada para merecer esto. Yo me esforcé tanto, pero nada es suficiente para ellos. ¡Ay, Eva! ¡Olvídate de ellos! ¡Irte de casa fue la mejor decisión que pudiste tomar! ¡Yo quiero a mi mamá y mi papá! ¡Y ellos no me quieren a mí! ¡Adelante! ¡Está abierto! ¡Mamá! ¡Feliz día de Acción de Gracias, hijita! Creía que ya se habían ido. Y así fue, pero yo me di cuenta de que hemos sido muy crueles contigo. Sí, hija, tú no eres la persona que queremos que seas. Pero aún así te respetamos. Y solo contigo somos una familia completa. En conclusión, estos imbéciles se sienten culpables, nieta. ¿Les perdonarás? Ay, Eva, yo eché a perder nuestra relación, pero en verdad quiero recuperar tu amor. ¿O es demasiado tarde? Mamá, por supuesto, yo tan solo me hacía tanta ilusión tener la cena perfecta para ustedes, porque los extrañaba mucho. Bueno, es la hora de los abrazos. ¡Hey! ¿Y yo? ¡Abuela! ¡Qué bueno está el pavo! Después de todo, eres buena cocinera. ¡Ay, no! Mi mamá compró este pavo en un café. Hijita, aunque tú no sepas cocinar, siempre puedes decir que tú lo preparaste. Y siempre estaremos a tu lado. A pesar de mis esclerosis, este es un día que siempre recordaré. Sí, Tyler en su cabeza de pavo fue lo máximo. Ahora sí que nos estamos divirtiendo. Tienes una familia tan bonita. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! ¡Wow! ¡No dejaremos ahí a la abuela! ¡Ay, qué seguía! ¿Saben a quién me gustaría agradecer? Mejor otra vez. ¿Qué es lo que escondes ahí? Es secreto, un secreto, secreto. Chocolate, yo creo. ¿Qué opinan de mi piercing? Es bonito, ¿no?